Bueno, amigos, aquí estamos entre Sanibel Island y Captiva. Esto es un canal que se llama Blind Pass, o sea, canal ciego. Bueno, amigos, primera captura del día, una truchita, ahí está, primera captura. Miren eso, amigos, otra trucha más. Nice one. Wow. Can you show it to the camera here, my friend? Miren, amigos. Oh, miren, yes. Can you show it to the camera here? A second. That's a nice one. Muy buen reto, amigos. Yeah. Can you show it here? Miren, amigos, qué hermoso reto. Ay, ay, ay. Ha cogido ella, mire para ahí. Ni modo, pero en esta zona también hay que dejarlo ir. Nice. Thank you, Siri. Yeah, thank thanks. You. Good job, let me go. This is awesome. Good job. I'm telling you, man, there is a lot of them there. Oh, 2 foot man. He'd been a keeper if he was a... That's almost 28. Yeah, it's a keeper. Miren, amigos, qué hermosura de red ese. Pues lo ha cogido aquel señor que va por allá arriba del puente. Es el que lo ha cogido, ¿ok? Vamos a soltarlo. That's a beauty. That's a beauty. Buenísimo. Strong.
solo truchas hoy, amigos. Vamos a ver. Estamos aquí, vamos a seguir probando a ver qué más cae, ¿ok? En esa también me están picando ya. Vamos a soltarla para ver qué me están picando en la otra. Otra corvina blanca, amigos, o croaker, como se dice en inglés. Aquí está. Pues realmente son súper buenas y no tienen ninguna medida, ¿ok? Otro más, amigos. En inglés serían croaker, pero yo los conozco como corvina de arena. Miren, amigos, qué hermosura de cubereta. Ya esta debe tener como 12 pulgadas. Igual vamos a medirlas para ustedes, pero debe estar buena. Tiene 11, súper. Siguen las truchas, amigos. Hoy es un día de muchas truchas aquí hoy. Sin mentir, ya esa es como la número 20 hoy ya. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y dar Moonlight. Lamentablemente son las 4 de la tarde, pero ya se está formando agua y nada, nos tenemos que ir porque estamos bien lejos. Los quiero, amigos.